Latinoamérica, ¿cómo están? Un nuevo programa de Kissing Time. ¿Cómo andan? Hola chicos, ¿cómo están? Vamos, vamos. Estamos muy agradecidos con ustedes que cada semana siempre están acá presentes. Y bueno, estamos solo a 2 días del gran especial de Gene Simmons. Ya tenemos todo preparado para este gran especial. Hemos recibido muchos videos. Agradecemos a toda esa gente que se ha tomado la molestia. Enorme parte de videos. No, realmente estamos haciendo un trabajo bárbaro al armar el video, colocarle los subtítulos y todo eso está saliendo fenomenal. Así que bueno, el día pasado mañana nada más vamos a estar disfrutando ese gran especial. Pero chicos, ¿cómo están? Vamos. Muy bien. Ustedes, gusto en verlos. Placer, Josué, Miguel, Rommel, mis queridos amigos, piseros, vamos todavía. Saludos contento, a todos. Muy contento. Salud. Porque cada vez más gente escribe, cada vez más gente comenta y cada vez son más las personas que saludamos y ya no nos va a alcanzar el tiempo, chicos. La verdad, muchos fanáticos de Miguel esta vez. ¿Eh? Muchos fanáticos de Miguel. Sí, club de fans de Miguel. Se viene el club de fans de Miguel. Es que la gente ya nos pide que el programa dure un poco más, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos el tiempo suficiente, ¿no? No creo que debamos aumentarlo más, porque son 2 horas entretenidas para ya el fin de semana, el último día antes de un día laboral, aunque estamos en una situación rara, ¿no? Donde nuestro día laboral también parece a veces domingo. Así que, bueno. Entonces, bueno. El programa anterior pasó demasiado rápido, así que, bueno, esperemos que este no se les pase tan rápido y que puedan disfrutarlo. No, algunos me decían, pero che, ya pasaron las 2 horas, sí. Pasaron las 2 horas. Sí. Todo el mundo pedía más. Más, diciendo. Queremos más de Jotro. Más chisme. Hoy les traigo unos chismes muy buenos, ¿eh? Eso. Bueno, no. Yo, dale, antes que empiece con los chismes, voy a empezar a nombrar a algunos de los fans que tenemos. Del club de fans. Del club de fans de Claudio, de mío, de Romel, ni hablar. Bueno, muchos saludos a todas estas personas que siempre comentan. Romina Ariente, Guillermo Violante, Fercho Peña, Francisca Conde, Ani Sani, Christopher Alexis, Juan Esteban Martinic, Gustavo Castro, Alejandro Alfano, Johan Olivares Zamora, Detroit Stanley, Guillermo Támola, Manuel Fredes, Raúl Turiachi, Darío Ángeles, Ari Cris, quien hiciera nuestro tema, quien cantara. Luis Gallo, Fernando Morosino, Andrés Sáenz, que siempre nos da su apoyo desde su página, y Caleb Mendoza. Todas estas personas, chicos, entre otros más que ya van a nombrar ustedes, comentan siempre, están muy agradecidas y quieren más Kissing Time. Ahí está. Josué. Saludos a todos. Ahí está. Saludos a todos ellos. Hola, Josué, están? Maestro. Hola, ¿cómo estás? Claudio, Rommel, Miguel, me da gusto verlos, de verdad. Otra semana vivo de esta pandemia tan horrible que sufre el mundo. No, pues gracias a todos los que nos ven, de verdad es un honor, un placer. Saludos a todos los que nos ven desde YouTube, de verdad, muchas gracias. La semana pasada, pues ahí estuve contestando rápido. A veces no podemos contestar ahora sí que aquí en vivo porque el ritmo es rápido, ¿no? Ustedes nos entenderán, pero a veces mandamos ahí unos mensajitos. Y pues así quiero es. Saludar también a los que nos mandan sus mensajes de saludos. Y quiero mandarle un saludo especial a Carlos Valdés de Kiss Army, el tributo aquí en México. A Tomás Leyes, a Juan Esteban Martinic, a Jerry Fredley, a Almix González, a García Ani, que también se perdió el programa, pero lo vio en repetición. Recuerden ver en YouTube todos los programas anteriores. A René Anthony Rojas León, a Nelson Bustamante, a Rubén Sepúlveda, a Seba, igual un nuevo suscriptor de YouTube. Saludos. Hay mucho gusto el programa. Cintia Méndez, David Soto Suárez, Javi Portillano y Joao Palma. De verdad, muchas gracias por seguir este gran proyecto.
Y ahora le paso la posta al buen Claudio. Querido, ¿qué pasó? Querido, lo digo, Claudio y su club de fans. Bueno, nada, me sumo a los saludos a todos. Quería recordarles que nos sigan, como dijo Romer al principio, en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube. La gente que no puede ver los programas el domingo, por favor, están ahí todos posteados en la semana, así que están los especiales que hicimos también, así que pueden visitarlos en cualquier momento, suscribirse, dejar sus comentarios. En lo personal le quiero mandar saludos a los chicos que comentan siempre durante el programa, en el caso de Ringo, Martín Beretta, Benoit Laró, Martín Benedete, Gonza Martín de Rosario, Marcelito B de acá de Montreal, Germán Samán, Roberto Galaviz, un bajista de aquellos, Belén Samán, Hernán Mazzucchelli, Hernán, ¿te acordás, no? Miguel, sí, del Kiss Museum, un histórico, Azucena Ayús, Fernando Pastrián, mi brother, César Quisero, Mauri Cardona, Víctor Barbosa y Diego Rey. Un abrazo enorme para todos y síganos siempre. Estamos muy contentos que estén ahí. Rommel, todo tuyo. Bravo. Rommel, tus amigos. Rommel. Exacto. Bueno, sí, gracias a todas las personas que siempre nos siguen. Y bueno, seguimos mencionando, ¿no? Osvaldo Alcoreza y sus Rock Soldiers, a Pablo Collao, Milán Carpio, Álvaro Rodrigo Villatoro, Marcelo Rodas, Guri Sánchez y su hija Martina, Joseph Vargas, Sergio Carrillo, Miriam y Nati de Quisieras al Poder, Ramiro Cáceres, Nefertale Paniagua, Mauricio Machicao, Fernando Amorosino, Roberto Muñoz, Gatito Sarque, Sergio Sánchez, exacto, Mauricio Muñoz, John Bustamante, Janet Susana, Gustavo Serrano, Omar Hidalgo, Sebastián Velázquez, César Ron, y un saludo especial a toda la Kiss Army Bolivia, que siempre está ahí pendiente, ahí está. También dando, sí, sí, ahí siguiendo. Ahí está. Todos. Rommel, me dejás mandar uno que me olvidé, una cosita nada más, que quiero mandarle un beso muy especial, enorme a nuestro... Se acabó, no, se terminó. Un beso enorme a nuestro hijo Ezequiel, que está lejos acá de casa, hace mucho que no lo vemos, hace más de 6, 7 meses, no solo con esto de la pandemia, sino con la cuestión de que está trabajando lejos, así que un beso enorme para vos, Ezequiel. Ahí está. Igualmente saludos para todos y saludos final también para los chicos de Kifiber, que sobre todo Matías me mandó saludos para todos ustedes. Decirle que el programa cada día está mejor, que se los ve por YouTube después, y la verdad que le encanta, por eso me decía. Un beso enorme. Ya que estamos en los saludos especiales, dale, Miguel. Dale, ya está. Sí, ya está. Ya me metí. Ya me metí. Tres saludos especiales. A Gaby Singer y a Ariel Gómez, que es su cumpleaños el mero día de Gene Simmons, que casualmente tan grandes fans son de Kiss que hasta cumplen el mismo día de Gene Simmons. Igual a todos los Yo Soy Cristiano, ya llegamos a 6,000 likes. Muchas gracias por seguirnos. Mierda. Vamos a empezar. ¿Sí? Vamos, Rommel, vamos a música. Vámonos a música y nos vamos a algo que también una efeméride de esta semana. El 17 de agosto de 1996, Kiss estaba deslumbrando el Donington Park en United Kingdom. Así que bueno, vámonos con King of the Night and War.
Aquí regresamos a Kissing Time y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Kissing Time en Facebook, como The Kissing Time en Instagram y nuestro canal de YouTube también, Kissing Time Latinoamérica, que nos pueden seguir y estar al tanto de los nuevos episodios que siempre estamos publicando, inclusive los especiales, y seguirnos también en vivo en los días domingos en este mismo horario, en el horario Kissing Time. Y bueno, esta semana también estuvo de aniversario una segunda versión, una versión medio no remasterizada, sino una versión rehecha, casi. La dijeron ellos, ¿no? Resurrected, ¿no? Estamos hablando de Destroyer, que salió el 22 de agosto del 2012, ¿no? Utilizaron la portada nuevamente, la de Ken Kelly, basada, digamos, en los trajes, en lo que fue el boceto. En el boceto, pero mejorada, ¿no? No usaron el boceto original, usaron una situación un poco mejorada, que la hizo obviamente Ken Kelly, que tengo el dato que la terminó el 2010, que yo sepa, este boceto que ya se utilizó en el Resurrected, ¿no es cierto? Bueno, a ver, comencemos, muchachos, ¿qué data tenemos de este Resurrected? No, lo que voy a decir, la terminó en el 2010, pero en un principio... Ese boceto lo habían presentado y enseguida había sido rechazado por la discográfica por parecer muy violento, porque si vos ves las dos, la portada de Destroyer clásica y la de Destroyer la nueva, se ve una ciudad de fondo en la nueva, cosa que en la que teníamos el 76 casi no se aprecia la ciudad completamente. Claro. Y por eso es que en ese momento había sido descartada, pero no había sido... completamente terminada. Por eso es que aparece ahora nuevamente y aparecen las dos. Boeberlin tiene mucho que ver en este nuevo Resurrected, porque él había editado unos años antes, se había editado, creo que un disco de Alice Cooper, había revisado Welcome to My Nightmare, y justamente revisando su agenda de todo lo que había hecho, se acordó de que él había hecho Destroyer, que ahora se cumplían en ese momento, en el 2012 eran 35 años, fue el aniversario de 35 años. Entonces convocó a Ginny Paul, le dijo, chicos, ¿qué les parece si hacemos una versión revisada? Yo la hice ya con Alice y quedó buenísima. Universal estuvo de acuerdo en ese momento y le dieron para adelante. Y bueno, el disco es muy interesante, absolutamente, sobre todo si lo escuchás con auriculares. Me parece fantástico. Los cambios son terribles. Lo que hace Ezrin, como suele hacer él, digamos, él le agrega partes que fueron omitidas en el álbum original, voces adicionales en Detroit Rock City y en Beth. Y después, bueno, vamos a hablar un poquito también de Sweet Pain, ¿no? Y lo que pasó con el solo de Ace. Pero dale vos, Miguel. No, que es muy bueno que lo que él dice cuando tiene todas las cintas, dice... Yo no podía creer lo bueno que se podía, lo mucho que se podía mejorar, ¿no? Después de tanto tiempo, había mucho por mejorar, y sobre todo la parte orquestal de Beth, las cuerdas, todo, la batería de Peter totalmente mucho más amplificada. Sí, fue totalmente reecualizado, digamos, totalmente reecualizado, y lo bueno de que el librillo que trae este nuevo Resurrected tiene muchas anécdotas de Bob Ezrin justamente con Kiss y recuerda muchísimo de aquellos años, que eso generalmente nosotros en Latinoamérica no lo sabemos porque no salió en español, pero bueno, yo creo que igual ustedes lo habrán leído y deben tener data de todo esto también, así que Josué, te paso la posta a vos y quiero que nos ilustres un poquito más los chismes. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues, uno de esos pequeños chismes fue de que cuando Universal tuvo en sus manos las cintas originales, pues dio luz verde en fa, o sea, dijo, sí, este es un buen producto, Destroyer es el disco más icónico de Kiss en todos los aspectos, dale. Entonces, sí, hubo muchos cambios, entre ellos también uno que se olvidó mencionar, fue el de los coros de los niños en God of Thunder, que estos son de los hijos de Bob Ezrin, David y Josh, los cuales se amplificaron y se añadieron todavía más oscuridad, que en mi opinión hubieran hecho una versión quitando la voz de los niños,
Y creo yo, esto es una petición que muchos fans tenemos. O sea, queremos una versión limpia de God of Thunder. No hay una versión que digas... a mí, digo, no me molesta, pero creo que esta era la oportunidad de corregir esto en otro track, aparte, como Sweet Pain, o sea, que dividieron. Otra cosa también importante resaltar era de que el disco estaba planeado para ser de dos discos, en el cual uno fuera Destroy Resurrected tal y como lo conocemos, y en otro tuviera demos, tuviera canciones descartadas como I'm None of Your Business de Peter Criss, God of Thunder con Paul Stanley, y la versión de Beth acústica que se utilizó para la película de Kiss Meets the Phantom of the Park, que sí, era un buen proyecto. Y aquí una opinión personal, este álbum creo que es para los fans, fue diseñado directamente para los que ya no sabemos a Destroyer de principio a fin. Si tú eres nuevo fan y escuchas primero Destroyer Resurrected y después el original, creo que el original no te va a agradar tanto. Entonces, exactamente, lo vas a descartar. Entonces, pienso yo que este es un disco 100% canon para fans y que deben de revisar, la verdad, tanto nuevas generaciones como antiguas, para les va a encantar. Claudio, ¿qué nos tienes tú más? No, sí, nosotros siempre los fans, digamos, siempre te queda a veces con este saborcito amargo como que podría tener algo más, pero me parece que este es un buen producto. El Resurrected me parece que está bien consolidado, exacto, el sonido es muy bueno. Sí. Hubo también una versión que salió en el 2019 en vinilo naranja, que salió solo para Walmart, en el Walmart de Estados Unidos. Con respecto a los charts, escaló al número 11 a la semana de su lanzamiento, cosa que me parece que para un relanzamiento es algo muy bueno. Y bueno, después tenemos unos datitos interesantes, ¿no, Rommel? De algunos cambios en Detroit Rock City, ¿no? Que lo hicieron digitalmente, pero cambiaron una partecita de la letra, muy pequeña, pero cambiaron una parte de la letra, ¿no? Sí. Claro. Mira, esto en lo que mencionaba, ¿no, Miguel? En el libro, y lo vamos a compartir en Kissing Time, la versión traducida que buenísimo, de todo lo que dice el libro, ¿no? Ahí menciona Bob que hubo un par de cosas que se le escaparon en el momento que él hizo la mezcla, ¿no es cierto? Por la presión que tuvo desde el tiempo que tenía que presentar el disco, me refiero a la versión del 76, ¿no? Entonces, cuando salió el disco en realidad, cuando ya estaba en tiendas, Paul Stanley se había dado cuenta de un pequeño error en la letra, ¿no? Y había dicho, pero ¿por qué está esto si esto no es así, ¿no? Entonces quedó allí y dijeron, bueno, ni modo, se queda. Pero ese pequeño error es también una de las cositas que a Bob como que les cosía, digamos, es decir, no puede ser que haya habido este pequeño problema, así sea diminuto, y que ni los propios fans se den cuenta, o sea, y tampoco saben, ¿no? Pero sí se lo notó en algunas versiones que Paul Stanley cantaba en vivo, ¿no es cierto? O sea, ahí sí mencionaba esa parte. Entonces, ahí es donde surgió. Y bueno, inclusive no lo menciona, no lo dice en el mismo librillo, digamos, ¿no? En el mismo comentario que lo vamos a pasar. Sino lo simplemente queda ahí. Entonces, es lo que hablábamos internamente, ¿no, Claudio? El Dowing por el Doing. No, es simple así, claro, una cosa tan ínfima, pero es un peso. Y yo les quiero mencionar algo que no hablamos, sí, y que creo que va a pasar por alto. ¿Qué opinan o qué pensaron la primera vez que escucharon la parte final? Vieron que termina el disco y hay una parte chiquitita que se escucha como si fuera una voz de fondo de Paul Stanley hablando, sí, con en la vivo gente. Claro, ¿qué te pasó cuando la primera vez que escuchaste eso? ¿Hablas del Do You Love Me? De la parte final. Después de Do You Love Me, sí. Sí, tema se llama Rock and Roll Party. Rock and Roll Party. Bueno, pero no aparece en ningún lado, no dice en ningún lado. Yo la primera vez que lo escuché pensé que era algo muy... que era un error que me había aparecido en mi vinilo, nada más. Ajá. Pero... ¿sí? Claro, después hablando, veo que varias personas ya lo tenían eso. Claro. Sí, yo lo tenía en algún momento, pero... era un filler, ¿no? Era un filler, tenían que usar tiempo que les quedaba de grabación, entonces metieron eso, una mezcla de gente con Paul también ahí, digamos, arengando a la gente, así que
Sí, que también Bobby Ring lo vuelve a utilizar, bueno, vuelve a utilizar ese mismo concepto para The Elder. Al final pone otro track así. Claro, pequeño. Claro. Sí. Pero lo que pasa, ahí, y yo creo para concluir, ¿no? Es que Bob Ezrin, mira, cuando entró a Kiss, y eso es un dato que lo obtuve recién, nada más en una entrevista que le hicieron a Bob Ezrin hace menos de, creo, un año, donde dijo, yo pensé que ya iba a ser el productor oficial de Kiss, que a partir de ese momento ya todos los discos a partir de ese momento iban a ser producidos por Bob Ezrin. Oh, sí. Porque era lo que le pasó con Alice Cooper. Sin embargo, lo ralearon. O sea, lo después del Destroyer, lo volaron. Hicieron Rock and Roll Over y todo eso, lo volaron. Entonces, se quedó ahí como que, ouch, ¿qué pasó, no? ¿Sabes por qué lo volaron? Un poco porque es que el tipo era muy estricto, ¿no? O sea, el tipo tiene una situación, una forma de hacer. Por eso también en algún momento cuando hablemos del Destroyer, yo creo también les voy a decir, sí, en lo personal, ¿no? El Destroyer para mí no es un disco de Kiss, porque es muy prefabricado, me parece. ¿Qué pasó? No me gusta Destroyer también. ¿Qué pasó? Primera vez. No, es de caso, es de caso. Pero ¿qué bomba, qué bomba tirada? Tiró la bomba cuando se nos acaba el tiempo, porque tenemos que ir a un boom. Vamos a salvar a Rommel. Porque esto, ¿sabes qué? Chachás en la colita. Por favor. Vamos a Shout It Out Loud de Houston, agosto 13 de 1976. Y ya después vamos a hablar, Rommel. Regresamos aquí sin time y sigo vivo aún. ¿No? Seguimos. Pero bueno, arreglamos toda esta situación internamente. No. Quiero explicar simplemente así rápido. Miren, yo conozco el Kiss Kiss
Colder Than Hell, Dressed to Kill, y es realmente una esencia. Efectivamente, Bob Ezrin ha enseñado mucho a Kiss, ¿no? Hasta como muchas veces Paul Stanley ha dicho, hasta agarrar un micrófono, pero lo ha producido mucho él. O sea, desde mi punto de vista, el Destroyer no es un total Kiss, ¿no? O sea, no es un Kiss puro, ¿no? Entonces es como un disco fabricado por el señor Ezrin, como lo ha hecho con Alice Cooper, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, es un disco, para mí es un gran disco, pero no es un disco de Kiss en su totalidad, como lo es un Rock and Roll Lover, por ejemplo, o un Love Gun, ¿no? Donde ya realmente se siente la lo que es Kiss, o sea, ¿no? Desde mi punto de vista, mucha gente tal vez no coincide conmigo, pero bueno, son puntos de vista diferentes, ¿no? Y antes de, o sea, también acabar, o sea, complementando lo que tú dices, creo yo también le quitó esa emoción que tenían de en Alive, por ejemplo. O sea, como que transformó, es su primera transformación de la banda a un sonido como que ya más popular, ya no tan hard rock que en el que estaban acostumbrados. Y también se nota, o sea, ya cuando tú conoces historia y todo, se nota mucho el conflicto que tiene Bob Ezrin con Ace Frehley. O sea, sí se llega a notar. Entonces, también por eso es un disco que... ya tendrá su propio especial próximamente. Pero muy bueno, pero si vos pones, todo esto en perspectiva, ahora nosotros estamos hablando porque después de Destroyer salió Rock and Roll Over, Love Gun y todo, sí. Ya tenemos toda la historia. Sí. Pero en su momento, yo creo que el paso que dio Kiss era lo que necesitaba. Ellos creían que ya habían llegado a un punto con Alive en donde musicalmente necesitaban superarse. ¿Y quién mejor que este tipo, no? Que Bob Ezrin. Obviamente. Entonces, aprendieron mucho, sí. Pero digamos la verdad, Ezrin también metió su mano, metió sus autorías, inclusive ha compuesto con Paul y con Gene juntos en ese momento, en el sentido de que le dio un cambio de cara a Kiss, de lo que sería, lo refinó, podría llamarlo así. Claro. Pero claro, para permitir que Gene y Paul... Orquestación y todo, ¿no? Orquestación. Tal cual. Y bueno, le puso todo el toque Ezrin, ¿no? Inclusive los delays en la voz y toda esa parte, ¿no? De... Sí. Bueno, creo que lo convencimos a Roman. Espero que sí. Ahora, sí, sí. Estuvo duro. Lastimaron. Donde dieron la cartilla. Donde dieron la cartilla, señores. ¿Saben lo que me dijo? Para terminar, ¿sabes lo que me dijo? Las únicas composiciones que me gustan son las de Jim. ¡No! ¿Viste cómo es el truco? Fanático de Jim, ¿viste? Es así. Pero bueno, no, dejémoslo y vamos a un nuevo tópico. ¿Qué recordamos este 16? Destroyer va a quedar para un especial donde vamos a hablar muchas cosas, ¿no? Bueno, este 16 de agosto del 93 se lanzaba el Kiss Confidential, ¿no? Estaba Kiss cumpliendo los 30 años, diré los 20 años, perdón, ¿no? De estaban de aniversario. Y bueno, ya hicieron lo que era el Live 3, precisamente celebrando esos 20 años de carrera. Y de ahí lanzaron este video Home, que en lo personal igual me gusta porque, bueno, reflejaron lo que es el Live 3, ¿no? Con un poco unas tomas interesantes y le metieron lo que queríamos, ¿no? Que era esa magia setentera, ¿no? Al meterle, qué sé yo, imágenes de Cobo Hall, de San Francisco, ¿no? De Houston. Entonces fue la magia, ¿no? Fue también parte de la magia de este video. Además de, bueno, de las entrevistas que comentan durante el proceso, ¿no? Y bueno, lo personal es muy lindo. En su momento lo he disfrutado mucho, lo he visto todo el día, muchas veces, repitiendo ahí la casetera. Así que bueno, no sé, ustedes chicos, ¿qué tienen? A ver, cuénteme. No, a mí me gusta mucho, me gusta mucho este vinilo, pero ¿por qué este video? Lo vimos en video. VHS, claro. ¿Por qué? No, VHS. Lo vio en Laserdisc, por eso la confusión. Ah, ¿vos viste Laserdisc? Bueno, yo tenía videocasetera nomás. Sí, lo interesante del video es que abarca casi todo lo que sería Alive 3, pero no tiene 12 temas de lo que sería Alive 3 y no tiene los clásicos.
Claro. No tiene los clásicos, no tiene Rock and Roll Night, no tiene Detroit Rock City, no tiene Got the Juice. Esos tres temas quedaron afuera. Tiene What Made for Loving You, que es una excelente versión, digamos, en el disco, pero no lo tenés, en el video no lo tenés. Eso es interesante. De todas maneras, a mí no me molesta, me parece bien. A mí me gusta, la selección del material me gusta, hay 13 videos en vivo completos, después hay entrevistas, como dijo Rommel. Clips de los 70 también jugosos. Digamos que los shows que quedan plasmados en el video son los que se grabaron en el Auburn Hills de Michigan, el show de Indianapolis y el show de Cleveland, que tuvieron lugar entre noviembre 27 y 29 de 1992, ¿no? Tal cual. Así que, no, a mí me gusta, me resulta lindo de ver, lo he visto hace poco, la verdad que me engancha. Lo que es de la parte de Revenge Tour a mí me encanta, así que para mí está bueno. Sí. Y algo más interesante, ya con esto cierro y ya le paso a Josué. Algo más interesante que los clips no están cortados, como sí pasó en el otro, en Extreme Close Up. ¿Recuerdan que estaban cortados? Yo odié eso. En su momento los odié. Sí. Entonces, cuando acá aparecieron, digo, bueno, acá parecería que Eddie Kramer se puso a agarrar y editar él, ¿viste? Porque están perfectos editados. Sí. Eso por una parte, y es la primera vez que veo que a un ex integrante de Kiss, nuevo integrante de Kiss, le dan tanta participación como si le dan, como le dan a Eric Singer, sí, y no le dieron a otros ex integrantes. Sí. Eso para mí es fundamental, y creo que es porque de alguna manera querían hacer que prenda Eric Singer en comparación con los anteriores bateristas, sí, ¿no? Sí, es verdad. Pero, tienen mucha ¿Coste? ¿Tenés más chistes? con lo que dices, o sea, es que tenía que tener relevancia Eric Singer por ser la gira de aniversario, entonces bastantes ideas. Ahora sí que esta es de las pocas veces que los cuatro integrantes presentes en esa época trabajan en conjunto para crear algo enorme. Creo yo que tanto el escenario como el sonido funcionó por ese cuarteto, ¿no? Y que se ve reflejado en este video. Pues las entrevistas se llevaban bien, en fin, o sea, se ve una vibra que creo que ni con Ace ni con Peter tuvieron alguna vez, salvo en los inicios. Entonces, este video es muy recomendable si eres fan viejo, si eres nuevo fan. Si eres nuevo fan, creo que mejor porque ves tras bambalinas a los protagonistas. Es fantástico, de verdad. Y siempre, y algo que me encantó, el resaltar lo nuevo en aquel entonces y lo viejo. Entonces, una joya, de verdad, una joya. Claudio, bueno, ¿qué más nos tienes? De acuerdo. No, estoy de acuerdo. La verdad que sí, a mí me decía, después de... sí, dale, Rommel. No, decía, y no es recomendable para menores. Ya. Sí, iba a decir eso. Deben de aprender. Yo creo que todo lo contrario. O sí. Rommel dice que es muy interesante. La escena de la lata es muy buena. Hay unas esculturas muy interesantes. No, bueno, sí. Me acordé de algo, chicos. Vámonos a música. Ah, no, antes de irnos a música, saludos a Carolina, me acordé de ti por ese video. Ya te acuerdo. Saludos, Jay, saludos también. Bueno, vamos a la polémica que se ha generado a raíz del comentario de Rommel en el bloque anterior, que ya está todo listo, estamos en paz. Vamos a un video musical. Algo que les gusta, que nos gusta a todos, que estamos seguros que le va a gustar a usted también a ver mucho estas cositas, estas gemas. Un ensayo de 1976, Detroit Rock City. Vamos. Ah, bien, bien.
regresamos aquí sin time. Y realmente, qué buen video. Qué ver video, eso, ¿eh? O sea, bonito. Cómo Kiss ensayaba, pero hasta lo que es la producción de escenario, ¿no? De cómo se mueve la Paul, lo que habla, las escalinatas, sí. O sea, ya todo producido. O sea, eso es realmente el profesionalismo que nuestra banda nos ha enseñado y nos ha mostrado. Y bueno, estas son las pequeñas joyas que mostramos también para que vean cómo era eso, ¿no? O sea, lo que han visto no es una presentación de concierto, sino es un ensayo, ¿no? Y si los han visto con maquillaje, todo eso es precisamente eso, así ensayaba nuestra banda. Súper cool, ¿no? Ese material es súper cool. Sí, además, ensayaba hasta la parte, hasta el speech que decía Paul, exacto, y todo también. Exacto, eso es interesante. Tal cual. Sí. Y bueno. El fuego, o sea, no reparaban en gastos, para nada. No, y aparte bueno. Con eso se ve que ibas a un evento 100% bien hecho, que gastabas tu dinero por algo bueno, como siempre lo ha dicho Gene. Claro. Que ya exacto. Veremos el martes en el especial de Gene Simmons en Kissing Time. Vámonos. Bueno, volvamos a nuestro gato. ¿Qué pasó con el gato? ¿Qué pasó con el gato? Claudio. Claudio, a ver, ¿qué efeméride celebramos esta semana con el gato? El lanzamiento, aquel 16 de agosto de 1994, fue el lanzamiento del cuarto disco solista de Peter Criss y el primer álbum de la banda Criss. Entonces el nombre del disco era Cat Number One, que en algún momento, hace algunos programas también, hicimos que la gente vote cuál era el mejor. Y si mal no recuerdo, había salido este ganó. El mejor, ¿no? Ganó. Sí, ganó. Sí, ganó. Sí. Ganó. Chicos, sí. Este para mí es el Resurrected de Peter. Volvió a revivir. Mirá vos. No, pero es interesante esa definición. El Resurrected de Peter B. Sí, sí, porque mal recuerdo. Es que sí se vendió. Es que aparte venía mal. Peter venía mal. En el sentido de que, por ejemplo, iba a sacar el libro, no sé si recuerdan, y le dijeron, bueno, sí. Peter, no saques el libro, vamos a poner Beth en Smashes, Trashes and Hits. Y después, bueno, sabemos que cantó Eric, ¿no? Claro. Entonces eso quedó, el tipo ahí, bronca, todo, quedó. Siguió iniciándose más bronca todavía entre Kiss y Peter Criss. Y cuando tiraron la primera edición, que fue esa edición SP, de muy pocas copias, para testear cómo hubiese ido o cómo sería si sacara Peter un nuevo álbum con una nueva banda, más rockera y todo, ahí realmente gustó muchísimo. Entonces, yo creo que este se para animó. Mí es el revivir de Peter Criss. Uh-huh. Por mucho, ¿eh? No, difiero. ¿No quiere que hablemos del gato? No. Sí, estoy bien. Eso se escucha, ¿no? Hay alguien que no está de acuerdo. Bruce Kulick. Bueno, ¿qué características tenemos en este disco? Bueno, tenemos Beth, regrabó Beth, pero en forma acústica. Y muy bella, por cierto. Muy bella, sí. Totalmente de acuerdo. Y después tenemos a nuestro querido Ace Frehley tocando en tres canciones. Una de ellas es Bad Attitude. La otra es Walk the Line y Blue Moon Over Brooklyn. Me encanta ese disco que dedica a la madre a los hijos. Y recuerden que hay dos temas que no son de la partida del álbum oficial que salió después. O sea, exacto. Primero había sacado el EP con cinco canciones y esas cinco canciones, solo tres aparecen en el disco después oficial. Uh-huh. Y lo extraño es que nunca salieron a ningún lado esas canciones. Uh-huh. Nunca salieron. Uh-huh. En un disco japonés, y nada. Y una curiosidad, el tema de Cat tiene una parte en la cual Peter Criss habla específicamente de Gene y de Paul. No aparece en la letra, pero sí en la canción. Y dice algo así, como Gene Simmons subió a la cima, se cayó y se rompió la espina dorsal, dice. Y, Peter, y Paul también subió a la cima y se cayó. Algo así como decir, bueno, se la creyeron, son estrellas y se la creyeron, pero realmente yo voy a salir adelante.
Bueno, Peter, bueno. Peter siempre aprovecha así para mandar un mensajito. Claro, es que Peter es un siempre, tipo... Siempre aprovecha para tirarse al piso. Peter viene del Bronx, de la onda callejera, tiene otra, otra escuela, ¿no? Okay. No es otra situación. Y bueno, como alguna vez hemos mencionado, ¿no? Contigo, Miguel, de decir, él nunca tiene la culpa, ¿no? Él nunca tiene la culpa de nada, ¿no? O sea, si algo salió mal, pues él no tiene la culpa, él no lo hizo. Sí, Rommel, está no espera de estos que se hacen... ¡Ay! Sí, el de la vendetta. Claro. Algo interesante que podemos hablar también del disco es la portada, puesto que la portada, bueno, uno no tenía los derechos y alguien se pregunta, pero si está a la mitad de la cara, pero no sé si se han dado cuenta que no utiliza el maquillaje original de Peter Criss, ¿no? Comenzando por la nariz, que solo está la punta plateada, no el borde negro, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, no hubo el tema de derechos, ¿no es cierto? Donde se dijo, mira, no pasa nada, o sea, hasta los bigotes, digamos, ¿no? Los bigotes no son de esa forma. Los bigotes, no. Sale uno de la boca y el otro de un poco más abajo, ¿no? Entonces, cuando hay un mínimo cambio, ustedes saben que con el tema de derechos hay un mínimo cambio, pues ya no hay, ya no hay paga, ya no hay regalías, ya no hay nada, ¿no? Entonces, automáticamente Peter Criss no utilizó el maquillaje completo, utilizó la mitad, de hecho le cambió a esa mitad muchas cosas, ¿no? Y muchos no se dieron cuenta ni en su momento ni hasta la fecha. Y bueno, eso es también una estrategia de marketing o de idea que le nos, metió. ¿Qué nos tenés, José? José está muy calladito. Es que, híjole, es que traigo unas bombas. Pero dale, Miguel, algo. A ver, primero, Miguel, dale. Decirle nada más que se publicó en Argentina. Este CD, muy raro, porque los anteriores no habían sido publicados. Acá lo sacó un sello que se llama Main Records y tiene diferencias con el vinilo o el CD americano. Fíjense que, a ver si se puede ver ahí, el logo es gris, ¿ven? Sí. Este es el americano. Y el logo es totalmente blanco. Argentina. Ya. Todo lo demás es absolutamente igual, excepto que acá dice Main Records y Tony Nicole Records al lado, que fue quien lo editó originalmente. Pero bueno, por eso ya lo quiero tener. Ya sabes, como buen coleccionista. Sí, obviamente. Bueno, también recordemos, bueno, con respecto ya para finalizar el tema de la portada, recordemos que Peter estaba pasando por mal momento económico y tuvo que venderle el maquillaje a Jean. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues necesito dinero. Pues ¿cuánto? Ahora sí, ¿cuánto me das, no? Y Jean, pues como buena gente que es, pues se lo compró. Él dijo que lo ganó. Pero bueno. Hay muchas historias de esa plática que tuvieron. Pero bueno, recordemos que también este disco es un producto de tres grupos que en el cual Peter estuvo y los tres fracasaron, que es Balls of Fire, The Keep con Marx and Jones y Aliens de 1974. Sí, exactamente, que tiene una canción buenísima que se llama Telltale Valentine, muy buena, se la recomiendo. Tiene muy buenas, de verdad, yo no sé por qué no metió canciones o demos de estos tres proyectos a este álbum, siendo que eran muy buenos productos. Pero bueno, ya finalizando, hay un chisme que encontré y que de hecho se dice mucho, el cual dicen que Ace Frehley no participó. O sea, está en el crédito de la portada, sí, pero se cuenta la leyenda que no estuvo. Y de hecho varios analíticos de tanto de Ace como de Kiss y hasta críticos de la época dedujeron que es que no es el estilo de Ace. O sea, salvo una canción, creo que sí, pero por ejemplo, Blue Moon Over Brooklyn, está muy limpia la guitarra para ser Ace. O sea, no sé si se han dado cuenta, es muy limpia. Entonces, ahí hay un rumor. Es un rumor. Sí, podremos analizarlo algún día ya más a fondo. Pero siento que a lo mejor en una sí participó, pero en las otras dos no, porque no se escucha él, ¿sí? O sea, hasta poniendo los trabajos que hizo ahorita o con Faithless Comet, no es el estilo de la guitarra. ¿Vos decís que te das cuenta que no es él?
Sí, sí, sí. Es que el estilo de Ace, perdón, es muy vago. Es muy vago y aquí se escucha muy bueno. Y bueno, o sea, regresando también a los integrantes, recordemos que estuvo Peter Criss en la batería, Mike Stone en la guitarra, Mark Tongue en el bajo y Mike McLaughlin. Ajá, que también era el vocalista, ¿no? Que también tuvo muchas críticas tenía, por su voz. Y era el guitarra principal. Sí, entonces tiene fallas, pero creo que es un álbum interesante. Yo les quería contar con respecto a eso que acá en Montreal hubo un evento que organizan que organizamos los fanáticos acá, y en su momento fue en el año, creo que 2016, que invitamos a Mark Montague, que es el bajista de la banda Criss. Sí. Y súper copado, el tipo es un divino total, súper cool con los fans y un bajista alucinante, el tipo camina sobre el bajo de una manera increíble, así que estaba súper, súper copado. Quiero decirles, chicos, que acá en Argentina hay me hiciste recordar, hay una banda tributo a Peter, que no son muy, muy fáciles de conseguir en el mundo, es muy buena. Sí. Y se llama Bad Attitude. Okay. Y que bueno, hay un par de integrantes que son de Bad Attitude, eran de Light to Wing, o son de Light to Wing, pero intercambian jugadores con el músico. Son muy buenas. Muy cansados porque tocan juntos, generalmente. Tocan juntos y bueno, y terminan completamente cansados algunos integrantes. Pero son muy buenos. Muy buena. Y después voy a poner. Voy a colgar ahí después para que lo puedan ver un par de videitos de Bad Attitude en nuestra página. Era interesante. Sí, sí. Vámonos con música. ¿Qué tenemos? Pues, vamos ya con música. Pues vámonos ahora sí que con la mejor canción del disco. Ahora sí que por voto entre los cuatro ya unánime. Dijimos que este es sí, señor. Unánime, exactamente. Unánime. Vámonos con Blue Moon Over Brooklyn. De verdad, un gran éxito. Del 13 de mayo de 1992, desde la ciudad de New York. We'll be right back.
regresamos aquí Sin Time y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, activar la campanita para estar siempre al día con los nuevos episodios de Kissing Time. Y esta semana, el 16 de agosto del 2014, ¿no? Bueno, salía a la venta uno de los mejores box sets que Kiss ha lanzado. Nos referimos a Kisteria, ¿no? Realmente un box set muy completo con casi toda la discografía de Kiss, a excepción del Sonic Boom, ¿no? Y bueno, nos traía algunas sorpresas, además de un certificado que te dice que eres una persona insana por comprar este box set. Que vayas a les voy a leer el documento, ¿no? Lo que dice. Dice: este documento certifica que el dueño de este box set está insano, ¿no? No está bien. Y está realmente muy, muy. Queremos ver a Kisteria. Muy bien. el gran. Dale. Aquí está el Kisteria. Tienen razón que estás insano. Sí. En pocas palabras te dice, ve con tu psicólogo más cercano. Claro, algo así. Ya tienes un problema. ¿Y por qué salió esto? ¿Por qué salió el Kisteria, Rommel? ¿Conmemorando qué? Bueno, mira, uno, Kiss quería hacer plata. Era el 40 aniversario de la banda. Quisieron sacar algo muy interesante, un box set muy, muy, muy llamativo. Realmente, al hacer esto, obviamente es algo ya de bueno. Sacaron todos los discos, incluían 6 discos exclusivos de acá, del Kisteria, y sobre todo uno que nunca ha sido incluido ni vendido de forma independiente, y nos referimos al Greatest Kiss, que nunca ha sido incluido, o sea, nunca ha salido en ningún formato en vinilo, me refiero. Vinil. Y tampoco lo venden por separado, ¿no? He visto que lo venden por separado, pero es súper sobre los $500 o algo así, ¿no? Lo interesante de los compilados, lo que me gustó de los compilados, y me refiero, por ejemplo, a The Smashes, Trashes and Hits, al Greatest Kiss y al Killers, que el Killers fue incluido por primera, bueno, salió por primera vez, de hecho, en vinilo de americano, ¿no? Porque recordemos que el Killers solo salió en formato europeo, japonés y Australia, ¿no? Y bueno, holandés, esto, pero nunca salió en versión americana. Lo interesante de estos 3 compilados, nos referimos al Greatest Kiss, Killers y Smash, Trash and Hits, es que tiene todos los temas de todas las versiones, ¿no? Ustedes recordarán que la edición del Greatest Kiss, la edición americana, trae un par de temas diferentes. Por ejemplo, no tiene el Talk to Me, que lo tiene la versión australiana. No tiene, por ejemplo, a ver, ahora voy a revisar Chandy. Alguno. Christine 16 tampoco tiene la edición americana. O sea, reúne todos los temas de los diferentes continentes. Exacto, de todos los continentes está en esta edición. Y lo mismo pasa con Smash, Trash and Hits, que tiene todos los temas de las versiones, tanto americana, europea y la japonesa, ¿no? Y lo mismo con el Killers, ¿no? Igual lo mismo. Entonces, eso es lo interesante de estas tres ediciones. Y bueno, si hablamos del contenido adicional, me refiero, por ejemplo, a los pósters, son muy lindos, la verdad, sí, son 16 pósters muy, 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 muy buenos. Que tiene, por ejemplo, la réplica del afiche del Hotel Diplomat, que es lo que más me gusta. También tiene unas postales muy lindas. Bueno, el certificado que les decía que es insano. Y un par de cosas que no me llamaron mucho la atención y que me parecen que inclusive la calidad no es tan buena. Me refiero a los dominos que vienen, que no son nada del otro mundo, son unos dominos cualquiera de muy baja calidad. Súper pequeños, nada que ver, sí. ¿No? Una pregunta. Y luego, bueno, para limpiar los vinilos es simplemente una telita impresa con Kisteria, que tampoco me parece algo muy llamativo. ¿Y las litografías están buenas? Las litografías están muy buenas, sí, son fotos
muy muy lindas, ¿no? Que con mucha calidad. Moverlo, moverlo muy buenas, un poco para el medio, a ver. Otra rara. Moverlo. Esta es la del Monster. Acércalo un poquitito, Está muy buena, Está muy y tengo buena. Una pregunta, ¿trae el merchandise y los pósters que traían en el 76, 77? Por ejemplo, los Gun, con el, eso. Sí. Trae, o sea, trae, Vickers, trae todo eso. Lo que no tiene es el tema del merchandising, ¿no? El voucher de merchandising. Todo el que decía que vendían. Exacto, sí. Pero eso se solucionaba fácilmente, metían merchandising actual y listo. Pero bueno, algo interesante, bueno, gracias a esto también se editó por primera vez el Carnival of Souls en vinilo, el Psycho Circus de manera oficial también en vinilo, ¿no? Entonces esas fueron, y el Psycho Circus de hecho es una edición muy linda porque igual es holográfica. Esto, ¿no? Salió por Mercury, ¿no? Mercury, ¿no? Exacto, sí, lo sacaron por Mercury, mil copias. Mira que recién se agotó hace menos de un año, creo, recién, porque seguía disponible inclusive en la tienda de Yume, de Universal Music. Ajá. Inclusive hace un año atrás, un año o dos años atrás, no estoy seguro, lo pusieron un día con un descuento del 50%. En serio, sí, me acuerdo. Sí, sí, y aún así no se agotó en ese momento, todos pensaron que se iba a agotar. Pero es que el problema era el shipping, ¿no? O sea, porque el shipping solo te lo hacían a Canadá, Estados Unidos o México, ¿no? Entonces, inclusive la gente europea, por ejemplo, la gente europea que quería comprar este box set, no podía, ¿no? O sea, tenía la intención, la plata, digamos, pero no podían hacerse llegar hasta, Holanda, Alemania. Claro. No, ¿sabes qué? Te llegaba en dos paquetes. El primero te llegaba la caja con 16 vinilos y el segundo paquete te llegaban los siguientes vinilos. ¿Y sabes qué pasó? Siempre ocurre esto, ¿no? Que a veces hay la gente que es un poco deshonesta, que cuando le llegaba el primer paquete dijeron que muchos de los discos no estaban mal y sobre todo decían, digamos, que le falta esto, que se ha roto y qué tal. Entonces les tenían que volver a reenviar el paquete. Y eso lo hizo notar, de hecho, Universal en un comunicado donde dijo: no puede ser posible que muchos paquetes estén llegando mal cuando se está mandando muy bien. Así que había una norma ya que decía: el paquete, cuando te lo entregue tu cartero, tienes que abrirlo enfrente de él. Si no estás satisfecho, el cartero ese mismo momento se lo va a llevar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que ya no haya este problema, ¿no? Porque pasaba dos, tres días y decías, no, ya no me gusta, y lo devolvías, ¿no? Pero ya, o te lo quedabas y ya no. Si hubiese, no era así. Evidentemente, Universal no sabe que acá en Sudamérica muchas veces desaparecen las cosas. Por lo menos acá ha ocurrido. Y no sé cómo habrás hecho vos para que te llegue hasta allá también, a Bolivia. Y mira. Y lo interesante es que no traje solo uno, traje 12. ¡No! Sí. El mío es que lo encargo, ¿eh? Esto es el estilo Rommel, digamos. Oye, hazle caso al papelito, creo que sí. 12 Quisteria, 12. Las entradas fue simplemente una minucia. Chacharita. ¿Te quedó alguno para vender, Rommel? En serio. Me quedaron las cosas. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que una de las personas me compró solo la caja, o sea, quería solo la caja. Ajá. El baúl. Es que ya me había comprado la caja completa, ¿no? Entonces, quiero los vinilos. Quiero para mis otros vinilos, así que quiero comprarte solo la caja vacía. Me compró la caja vacía y bueno, me sobraron los pósters y todo eso, ¿no? Los vinilos igual lo negocié, pero vámonos a un corte comercial. Pero sí, tengo los pósters extras, los dominos extras, la litografía, todo esto lo tengo extras, ¿no? O sea, el Greatest Kiss. No, el Greatest Kiss no. El Greatest Kiss no lo tengo extra. Olvídalo. Usted quiere un corte porque quiere negociar con vos para comprarte eso. Sí, claro. Sí, a ver, no es cierto. Algo rápido me gustaría comentar de Quisteria.
A mí me tocó, quizá no me llegó el la caja completa, pero yo aquí en México fui el primero, puedo decir que fui el primero en tener los viniles sueltos. Yo fui de las personas que les llegó, de hecho, antes. De ellos dijeron una fecha para Latinoamérica. Yo la tenía dos semanas antes. De hecho, compré el Revenge, el primero que de esa tanda de discos, el más importante creo que era el Revenge, porque era la versión más fácil de obtener. Digamos, la primera edición era imposible. Entonces llega esta edición del 40 aniversario y yo digo, lo compro, ¿cómo le hago? O sea, fue de un día para otro, me dijeron, ya mañana me llega el Revenge. Tanto así que en el metro como tres personas me preguntaron, ¿dónde lo compraste? ¿Cómo le hiciste? Entonces, fue genial, sí, fue enorme. Último dato, ¿no? Que les lanzo antes de que vayamos con Claudio para que presente el tema, es que hay un problema de presaje. Y eso es algo que es muy interesante. En estos discos tienen errores, tienen fallas de reproducción, ¿ya? Sí. Lamentablemente, como no hay, ya no hay la tecnología analógica, antigua, clásica, lo hicieron de una manera digital, obviamente, supuestamente están remasterizados, bueno, sí, se nota el remasterizado, que han remasterizado todos los discos, pero muchos de los discos tienen fallas de reproducción, y eso ha sido un problema también, que muchos de los fans que han obtenido estos también se han dado cuenta y han dicho qué es lo que pasa en muchos de los discos, ¿no? Sobre todo con ¿a qué te referís? Mencionas el Revenge. Falla de reproducción. ¿A qué te referís? ¿Qué pasa de que cuando colocas la aguja lo estás reproduciendo? Te salta. Si no, te salta. Si no, es de los tornamesas que tienen contrapeso, porque los que tienen contrapeso entran un poquito más y entonces se gira mejor la aguja. Pero si son de los simples, estás escuchando y pasa, qué sé yo, un rato y salta la aguja como que se hubiera rayado, pero acabas de abrirlo. Errores. Acabas de abrirlo el vinilo, te das cuenta, o sea, dónde va a estar rayado, ¿no? Entonces, es una falla realmente grave, ¿ya? Pero bueno, ya que le vamos a hacer, ya está. A mí se me tocaron todos bien. Claudio, dejemos a estos coleccionistas y... Me hablan, miren sus espaldas. Vamos a escuchar nuestros cassettes. Nuestros 8-track vamos a escuchar. Vámonos con un tema para... Bueno, vamos a música. Vamos a ver un video hermoso, Hide Your Heart, de London, Ontario, acá en Canadá, octubre 13... 1990, que lo disfruten. Oh,
Y regresamos aquí Sin Time, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram y en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar siempre al día con los nuevos programas. Bueno, esta semana tuvimos también el aniversario del single Talk to Me, un tema muy, muy, muy bueno, realmente muy lindo de Ace Frehley. Emblemático, ¿no? Del álbum Unmasked. También podemos destacar un tema en este disco. Es un tema exacto. En este disco Unmasked podemos destacar que Ace ha resaltado, ¿no? Donde también le metió muchos temas, al igual que en el Dynasty, ¿ya? Que en Dynasty después se había arrancado. Después de su éxito rotundo con su disco solista del 78, ¿no? Bueno, chicos, a ver, ¿qué podemos hablar de este Talk to Me? Bueno, no, básicamente que ya sabemos que, bueno, que acá Ace descolla en este tema y que Keith lo toca únicamente, chicos, cuando Ace está en la banda. Cuando Ace está en Keith, ese tema se toca en vivo. Sí. Fuera de Keith, Ace nunca lo ha tocado. Yo no sé si es porque, bueno, no le quieren dar los créditos o realmente no hay alguien que lo pueda tocar como él, ¿no? Yo estimo que es más que nada por eso. Que de hecho, bueno, eso había ocurrido siempre. Siempre había ocurrido. Cada vez que Ace apareció en Kiss, volvieron a tocar Talk to Me. Seguramente por una exigencia de Ace, creo yo, no sé. No, eso sí, eso es justo el punto que quería tocar. Mira, la batería de Talk to Me no es fácil. No es fácil. Hablando con bateristas, con amigos bateristas, me dicen que de hecho, el disco Unmasked en general no es una batería sencilla, no es algo así que lo puedas tocar fácilmente, ¿no? Y bueno, alguna vez les comentaba, ¿no? Que un amigo, inclusive, que estudió batería en los 80, 70 en Estados Unidos, cuando fanático de Kiss, cuando tuvo el Unmasked, sus amigos, compañeros de estudio de batería le dijeron, wow, ¿cómo ha mejorado Peter Criss, no? Ay, qué buen chiste. Y claro, es que era otra época, no era la época de que ahora nos enteramos de todo, ¿no? Entonces era interesante esa analogía, ¿no? Que le metían. Y si se dan cuenta en el video, digamos, que igual lo promocionaron de Talk to Me del programa Rock Pop, ¿no es cierto? Estados Unidos. Se lo ve a Eric Carr inclusive sufriendo, ¿no? O sea, porque no sabe todavía bien, ¿no? Cómo eran los pases y todo eso. O sea, no le dieron tiempo para que ensaye bien, por lo menos eso. Y el pobre está ahí sufriendo, ¿no? En desfaz, ¿no? Y algo que sí, que mencionas, Miguel, que sí, Ace Frehley varias veces la quiso tocar durante la gira reunión. Y lamentablemente no la pudieron incluir porque Peter Criss no la podía sacar, ¿no? Entonces no podía lograr sacar, y era algo que le quedó. De hecho, cuando el primer show de Eric Singer, ¿no? Ace Frehley prácticamente dijo, este baterista sí lo va a poder sacar, o sea, Eric Singer, ¿no? Así que metamos Talk to Me a la mala, sí o sí, y la incluyó en el set list, que hizo el primer show con Eric Singer. Tenemos en el set list a Talk to Me, ¿no? Entonces ahí está tal vez un choque de Ace con Peter. Porque recordemos que Anton Fick grabó esta batería de Talk to Me. Sí. Y Anton Fick viene del disco de Ace Frehley Solo de 1978. 78. Precisamente por recomendación de nuestro querido Spaceman, ¿no? O sea que en ese disco, ni más que tenés Peter Criss, que aparece en la tapa. Después lo tenés a Anton Fick, que venía ya de grabar Dynasty y que nada más había grabado un tema en ese disco Peter Criss. Y grabó todo desenmascarado. Y en vivo lo tenemos en a Eric Singer cantando este Eric tema. Eric Singer. Todos los bateristas de Kiss tienen participación en este tema. En este tema. Por eso es importante conmemorarla. Tal cual. Algo que yo quería decir también es las diferentes versiones, ¿no? Que tiene este single
en UK, por ejemplo, y en Irlanda, siempre Talk to Me estuvo en lo que sería en el lado A, y en el lado B, en este caso, fue She's So European. En el caso del single internacional, estaba compartiendo con Naked City, y en el japonés con Easy As It Seems. Así que esa es una info interesante de las tres versiones disponibles que hay del single de Talk to Me. Sí. Si vos tuvieses que elegir otro lado, aparte de esas tres canciones, ¿qué otro tema elegirías? ¿Con qué tema? Yo elegiría Tomorrow. Tomorrow. Bien. Tomorrow. ¿Vos, Miguel? ¿No? Ah, me gusta mucho el Is That You, pero bueno, está incluido en el Is That You o... No, realmente el Unmasked es un discazo. Es un gran disco, sí. No hay dónde elegir. Yo elegiría la quinta del lado A. El único tema que me parece flojo del Unmasked es el Torpedo Girl. Nada más. Pero en general es... Yo hubiese elegido Westmeth, You Go Around, creo. El mundo hace girar. Hubiese sido buenísimo. Yo no sé por qué es muy sencillo. Ese fue sencillo, pero en Australia. Solo en Australia. Por el éxito rotundo que tuvo Unmasked en Australia. En general, lo que decían ustedes es Talk to Me y Naked City. Pero bueno, yo creo, chicos, que tendríamos que ir a una versión en vivo para poder corroborar esto. No sé si les parece que vayamos entonces a Talk to Me, justamente el debut de Eric Singer, como hablaba recién Rommel. Vamos a ver Yokohama, marzo 9, 2001, Japón, obviamente. Talk to Me, en vivo. ¡Vamos! I'm gonna make you mine.
regresamos a Kissing Time. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube. No olviden activar la campanita y suscribirse. Y bueno, la anterior semana Anton Fick estuvo de cumpleaños. Y bueno, vamos ahora a dedicarle también un sector. En ese sector que ya habíamos hecho con otro miembro fantasma, otro músico fantasma de los que aparecieron en la larga historia, ¿no? Nos referimos igual en este momento a Anton Fick. Anton Fick. Personaje que comenzó su aparición en Kiss en 1978 con el disco de Ace Frehley. Luego, posteriormente, estuvo en el Unmasked Dynasty. Y luego fue miembro de lo que fue Frehley Comets, ¿no? Así que bueno, Claudio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un personaje, la verdad que muy, muy importante en la historia, no solamente por la participación que tuvo en los discos que acabas de mencionar, sino por un estilo que él le impuso a más que nada a Dynasty y a Unmasked, que, digamos, se diferenciaba muchísimo de la onda que venía haciendo Kiss en ese momento con Peter Criss, ¿no? Entonces, bueno, un poco de historia de Anton Fick. Nació en Cape Town, en Sudáfrica. No sé si muchos lo tenían presente, pero es sudafricano. Empezó a tocar la batería a los 4 años, un fanático, digamos, terrible de pegarle a los parches. Y en su momento, bueno, después se muda a Boston y se mete en el Conservatorio de Música, que se llama New England, el conservatorio, un músico extremo, se graduó con honores, así que tiene el tipo un bagaje musical infernal. En 1976 se muda a Nueva York y empieza su carrera musical más allá de haber participado con Ace en el 78, su primera banda se llama Spider, con la que toca desde el 80 al 82, y después la incursión en el solista de Ace en el 78 y luego también con Ace del 84 al 87. Cabe mencionar también, antes de entrar en el mundo Kiss, con qué otros personajes del mundo musical tocó. Bueno, Bob Dylan, B.B. King, Peter Frampton, Cyndi Lauper, John Waite y Joe Bonamassa. O sea, todos nombres con mayúsculas, ¿no? Gente muy, muy grosa. Y pesado. Bueno, más allá, muy pesado y muy conocido también por tocar en la banda del Late Night Show de David Letterman. Sí. Es miembro estable de la banda, y de hecho cuando Paul Shaffer, que es el director de la banda, no está, él es el que toma el liderazgo, ¿no? Así que un personaje muy querible, en persona. En las expos, súper, súper, una persona a la que se le puede acercar el fanático. Amable. Está siempre muy dispuesto, muy amable, sí. A firmar todo, a charlar. Sí. Y a mí en lo musical, la verdad que me encanta y creo que le aportó mucho a Kiss, ¿no? Así que, bueno, le paso la posta a ustedes, chicos. Romel, ¿qué pasa? No sé si sabían, bueno, que, bueno, Anton Fick fue... nombrado, digamos, o sea, fue uno de los que posibles bateristas para reemplazar a Peter Criss, ¿no? De hecho, porque había grabado el Dynasty y el Unmasked, ¿no? Uh-huh. Pero Paul Stanley dijo no, porque no tiene la pinta, no tiene, no da, ¿no? O sea, no le gustó, no, digamos, así. No, yo tengo esa data. Está odio su relación amor-odio, ¿qué les digo? No, porque dijo, sí. Bueno, Paul dijo que no le parecía muy bien físicamente para que entre aquí. ¿No? Pero a ver, Miguel, ¿tú tienes alguna data? Esa es la data oficial. Siempre Romel te tira la data oficial, ¿viste? La que nadie quiere desmentir. A ver, ¿cuál tenemos? Pero ahora Miguel, le toca a Miguel. La data real, la que uno pone entre comillas, es que tanto Gene y Paul, cuando Peter se va, toma el liderazgo. Ustedes lo saben que toma el liderazgo. Sí. Y en ese momento ellos temieron que Ace y Anton Fick hicieran, digamos, rancho aparte con ellos dos y tuvieran un problema a la era de la elección, al momento de elegir los temas y todo ese tipo de cosas. Esa es otra versión de las que hay,
por lo cual no eligieron a Anton Fig. Si vamos a hablar en términos artísticos, era la figurita puesta. Era la figurita puesta, Anton Fig. Tocaba. Pero tocaba. O sea, según tu versión, Paul y Shin quisieron evitar tener otro equipo, digamos, otro Mark Slaughter, con mucha fuerza. Otro problema. Otro dúo dinámico, ¿no? Otro dúo dinámico. Seguramente no iban a tener problemas como lo tenían con Peter Criss a nivel de por ahí llegar tarde o cosas por el estilo. Porque es muy profesional. Ahí hubiera habido un tema de liderazgo musical, más que de liderazgo. Claro. Porque, por ejemplo, con Peter Criss, el dúo no era un liderazgo musical, ¿no? Con Peter Criss era un liderazgo de ego. De fiesta, ¿no? También más allá de todo, porque Ace y Peter siempre eran fiesta, ¿no? Pero en el caso de Anton Fig se nota, de hecho, mira, en el disco Dynasty, en el disco Unmasked, la sobre participación de Ace Frehley, ¿cierto? En ambos discos, ¿no? Y de hecho, muy buenos temas, o sea, no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de precisamente Talk to Me, que acabamos de escuchar, estamos hablando de Hard Times, Save Your Love, ¿no? Temas realmente muy, muy buenos, muy bien producidos, musicalmente muy bien hechos, ¿no? Entonces, obviamente, tal vez, como dices, tienes también mucha razón. Yo creo que Gene y Paul dijeron, acá de repente van a sacar un Detroit Rock City, un Love Gun, un Deuce, algo así, y nos mataron, o sea, ya... Paul y Gene se van a quedar chicos, ¿no? O sea, todo esto sin desmerecer a Peter Criss, simplemente porque todos sabemos perfectamente que los que más publican en un vinilo, en un disco, lo que fuera, los que más temas tienen, son los que más regalías van a tener, ¿no? Obviamente, van a tener más dinero. Y de pronto creo que se vieron amenazados por eso. Recordemos que Gene y Paul siempre han cuidado de que no sobresalga en otros personajes más allá, ¿no? O sea, pueden resaltar poco, pero Gene y Paul siempre van a estar aquí. Un ejemplo de ello fue Mark St. John. O sea, Mark St. John también era un tipo virtuoso en la guitarra y le dijeron, a ver, bájale a tu despapalle, bájale a tu guitarra, no va a ser como tú quieres, va a ser como nosotros te digamos cómo lo vas a hacer. Entonces Anton Fig era inteligente, y obviamente no puedes tener tú en tu equipo a alguien más inteligente que tú. En este caso una banda pues tan grande como Kissen aquí, entonces que tenía que rodar, ¿no? Ya sin Peter Criss. Entonces sí, puede ser eso, ahora sí que, aparte que Gene no tuvo resonancia tan grande en Unmasked, o sea, siempre fue Paul y fue Ace. Gene no estuvo tanto. Aunque Naked City es un gran éxito, no le dieron el auge que se merecía. Entonces también puede ser eso. Dale. No, les quería preguntar, ya que estamos con el tema de Anton y que vamos cerrando, si a ustedes les gusta el trabajo que hace con Ace a partir de Frehley. Sí, totalmente. Impecable. Sí. No hablamos de Anton Fig y Frehley Comet, pero justamente por eso, porque el trabajo es tan impecable del tipo en todas las formaciones que estuvo, inclusive en las bandas que nombraste, que no merece mucho más hablar de que no puedes decir. Es muy profesional. Maravilloso. Una sola cosa a decir, hay un disco que es recomendable, hay que ver si lo podemos gente, lo siento, Josué. Sí, así es, tuve la oportunidad de escuchar el disco Figment. Es un álbum regular. A mí me pareció regular. Es muy del estilo de Alan Parsons. No sé por qué me recordó a Alan Parsons, pero las dos primeras canciones son magníficas. El disco sí, como que quiere ser muy experimental, pero falla en ello. Quiere como que, no sé, ser un Pink Floyd con más drogas, pero no funciona. Entonces, es bueno el disco, pero si no te gusta así lo muy fumado, lo muy fantasioso. Nada más escúchalo una vez, pero sí deben de escucharlo. Anton Fig es un gran baterista y de verdad que merece el reconocimiento que hizo en sí, de verdad. Y algún día hablaremos de ¿Toca Ace? Sí, hay un tema donde toca Ace, que es pura guitarra, que igual
pueden, para los que les gusta Ace, totalmente recomendado. Se puede escuchar. Pero pues hablando de Ace y de Frailes Comet, que próximamente ya tendrá su propio especial porque es un tema largo también, vámonos con la canción Breakout del 24 de noviembre de 2014. Estamos aquí sin time y estamos en el último bloque, en el bloque de despedida. Tan bueno, rápido. Otra así vez. Nomás pasó el otra programa. Vez. Tuvimos bastante, bastante polémica, debate. Y lo interesante también que tuvimos también un poquito de polémica, un poquito de debate, un poquito de opiniones acerca de la consigna que lanzamos la anterior semana sobre qué significa el tema I Was Made for Loving You en tu vida, ¿no? ¿Y a qué nos referíamos en eso? Bueno, mucha gente nos ha entendido, ¿no? No es así de, digamos, te gusta el tema y todo eso, ¿no? Sino, ¿qué es lo que representó en su momento, ¿no? Y como decía Claudio igual en el anterior programa, existe un antes y un después de este tema. Y no solo en Latinoamérica, sino en general. Nos referimos al mundo entero, que un antes de I Was Made, pues, el mismo público que los seguía en los 70s, hasta dejó de seguirlos, ¿no? Y de repente otro público apareció también
que comenzó a seguirlos, ¿no? Y bueno, luego el público que los dejó, les perdonó y bueno, siguieron siendo fans igual, ¿no? Pero en Latinoamérica también el tema revolucionó porque fue el tema que también nos introdujo al mundo Kiss, nos hizo conocer eso y que gracias también a ese tema, pues hemos conocido ya bastante de lo que es discos ya clásicos y bueno, lo que ya vino en los 80, ¿no? Y eso es lo que nos reflejó todos los comentarios, ¿no? Queremos agradecer a esas personas que se tomaron la molestia de escribir unos comentarios gracias. Bastante largos o unos comentarios gracias, cortos, realmente muy buenos. No podemos leer todo porque son hartísimos, ¿no? Inclusive algunos nos mandaron internamente. Sí. Así que, bueno, realmente gracias y entendemos todo ese concepto. No hubo ningún comentario negativo, ¿no? O sea, de que digan... No, todo lo contrario. Que algo, ¿no? Que no les gusta, qué sé yo. Porque no es tanto el tema musical, ¿no? No estamos comparando con un Detroit Rock City, con un Deuce, digamos, ¿no? Sino estamos hablando de lo que significó subjetivo. En tu vida, ¿no? Lo que sumó a tu corazón. Exacto, cómo conociste el tema y todo eso, ¿no? ¿Algún comentario así relevante, tal vez, que podamos destacar, no. Chicos? Simplemente decir que lo que hablamos en un momento internamente, de que Latinoamérica, por ejemplo, nunca había visto a Kiss. A mí me pasó eso, cuando yo vi por primera vez, o escuché esta canción por primera vez, después, bueno, ves el disco. Y cuando ves el disco, ves la imagen de la banda, lo primero que te viene a la cabeza es ¿quiénes son? ¿Por qué están maquillados? Nunca vi una banda así, ¿quiénes son? Quiero saber más. Entrás a saber más y escuchás, después escuchás Destroyer, después escuchás Love Gun. Y extrañamente no es que hay un choque de decir, bueno, esto es música disco, lo otro es hard rock y no me gusta. O al revés, ¿no? Gente sí. que ha escuchado por ahí otros discos, después escucharon también a WMA y les gustó. Sí. Pero pasa eso. Vos escuchás después y te sigue gustando. Y creo que la imagen, más allá de todo, es muy fuerte. La imagen con la música. Sí. Creo que termina siendo esto. Sí, y estoy más, totalmente de acuerdo. Y más si no lo vimos, chicos. Más si totalmente nunca lo viste en vivo. Yo creo que es imposible, digamos, escuchar el tema sin imaginarte el video o pensar en una foto. Van de la mano, ¿no? Y creo que en su momento lo que nos pasó a nosotros en Latinoamérica con ese tema es que ese fue como el comienzo de la kissmanía, porque aparecía en las revistas, en la televisión, en los videos. Y la famosa batalla que se armó, que creo que fue nada más que solo en nuestros países, del Kiss versus Queen. Kiss Queen. Y era, claro, y era el I Was Made for Loving You contra Another One Bites the Dust, ¿no? De Queen, era esa cuestión. Pero nada, hace poquito vi un video, vieron esos videos que hay un montón de músicos juntos tocando en una plaza, digamos, muchas baterías, sí, muchas guitarras, sí. Bueno, tocando I Was Made, y es emocionante, al día de hoy es emocionante, musicalmente es un temazo, pero creo que marca una época, ¿no? Y la mayoría, como decía Rommel, la mayoría de los comentarios en las páginas que nos mandaron, comentaban la palabra inicio, bueno. ¿No? El inicio de todo, digamos, que es un año después, así. ¿Sabes también lo que...? Algo que me gustó a mí de los comentarios que recibí en mi página Yo Soy Cristiano es muchos fans nuevos, o sea, muchas nuevas generaciones, muchos chicos de entre 15 a 20 años que dicen, no, es que I Was Made, es la primera canción que escuché X, por ser la más popular, o sea, simplemente I Was Made es sinónimo de popularidad, que sigue vigente hasta la fecha, o sea, la encuentras tú en discos compilatorios piratas de todo, de un compilatorio de rock, ahí está I Was Made, o sea, creo que es una canción que no debe de faltar en esos productos de dudosa procedencia, que al final del día lo que hacen también es invitar a, oye, pues mira, quizá I Was Made. Entonces muchas personas así conocen también a la banda y es lo que yo estuve leyendo. Entras por ahí, exacto. Y o sea, a veces se quejan de la piratería, pero a veces te haces fan con eso y ahí empiezas a adquirir material oficial. Entonces, no es tan mala como piensan. Pero no lo hagan. Algo que podemos destacar.
algo que podemos destacar es que como fans nos llegamos a enterar que no era Peter Criss, ¿no? El que tocó la batería realmente muchos, muchos años más tarde, ¿no? De hecho, se reveló prácticamente, qué sé yo, a fines de los 90, más o menos, ¿no? Algo así se llegó a conocer, ¿no? Y justo lo que hablábamos, ¿no? Que Anton Thick fue el baterista. Y si se dan cuenta en el video del I Was Made for Loving You, las tomas que le hacen a Peter solo son de su cara, ¿no ve? Y haciendo el... así, ¿no es cierto? Eso es lo parte graciosa. Algunos amigos bateristas siempre me dicen eso. Te das cuenta que cuando hacen los redobles y todo de la batería, nunca le hacen una toma a Peter Criss, porque claro, no debió saber en ese momento que grabaron el video, saber cómo hacer y qué sé yo. Entonces solo le muestran la cara y así moviendo los brazos a la nada, ¿no? Y es cierto, o sea, yo como no baterista, no me di cuenta hasta que amigos bateristas me hicieron notar eso y yo dije, ay, cierto, tienes razón, ¿qué está tocando Peter Criss? Ni siquiera está solo así, moviendo las manos, una cosa así medio rara, ¿no? Interesante, ¿no? No sé si se han percatado de eso. Y algo muy interesante también es que lo que nos llamó mucho la atención a todos, los vestuarios de justamente de Dynasty, sí, de esa época, son majestuosos. El vestuario de Ace, sí, el vestuario de Sí, Jim. Entonces, pero no te entre por los ojos. No, actualmente a mí me gusta, es bueno. Sí, son buenos, actualmente te gustan, pero en aquella época, o sea, los fans que vieron eso en Estados Unidos dijeron, ¿qué botarga se puso Gene Simmons ahora? O sea, hubo críticas. Bueno, el Dave creo que muchos. Ahora sí que las encuestas dicen que ese es el mejor traje que ha tenido Ace, pero Paul, Gene y Peter dicen, ¿qué es esto? Peter todavía es decente, ya cuando está en conciertos, pero en los de los videos, ahora sí que las cosas esas verdes que le cuelgan a Peter, no, o sea, digo, yo no critico, a mí me gustan, pero para los fans de aquella época dijeron, bueno, estos, ¿qué les pasó? O sea, a mí me encantó. Entendieron el mensaje. Yo leí que el traje de Ace pesaba mucho y que cuando terminaba los shows, Ace Frehley, como siempre, estaba con copas, agarraba y lo destruía y decía, maldito traje, ¿no? Y lo destruía y siempre le andaban reparando o haciendo otro traje para el show siguiente, ¿no? Eso lo leí igual en algún lado. Sí, creo era que Ace, muy voluminoso, muy grande. Los espejos que tenía... Estaba buenísimo, a mí me encantaba el traje. Sí, bueno, de hecho, muy bueno. De hecho, la banda argentina, Kiss Alive, justamente hace poco hizo toda una representación con los trajes, todo, y yo estuve ahí, estuvo realmente muy bueno, y mucha gente nos pasó eso. Revivimos toda esa parte ese que nunca pudimos vivir. Bueno, de hecho, esta semana una banda... hicieron... Mr. Speed, la banda Mr. Speed sí, de Estados Unidos, sí, igual hizo una recreación, igual justo como lo hizo Kiss Alive, sí, ¿no? Con pero esa época, ¿no? Fue con el escenario también, fue todo muy impactante, ¿eh? Porque, o sea, hasta se parecen, o sea, de verdad, el realismo que le dieron es muy bueno. Sí, muy bien producido. Pero es Mr. Speed, ¿no? O sea, también. Chicos, pero nos estamos consumiendo todo el tiempo. Y creo que Romel tiene que darnos una recomendación de un álbum, espero que sea bueno. La recomendación por favor. De cada programa. Dale, Romel, que sea bueno. Y bueno, se viene la polémica. Bueno. No, bueno. A ver si nos gusta, Claudio. No, bueno. Mi recomendación va a alguien, un integrante de Kiss, que hoy en día pertenece a Kiss, que realmente siempre ha causado esta polémica de no ser reconocido, no ser parte de la familia, ¿no? Me refiero al señor Tommy Tyer, que bueno, quiero recomendar realmente este disco para que la gente que no conoce la trayectoria y el peso del señor Tyer, pues realmente busquemos la forma de respetarlo, ¿no? Mi recomendación, claro, de la semana es este disco maravilloso desde mi punto de vista. Me refiero al primer disco de Black and Blue. Black and Blue. Que inclusive lo tengo en single del Holland D8 en la edición boliviana, ¿no? Y es algo muy raro. ¡Órale! Porque este single,
este single no ha salido en ninguna otra parte del mundo más que en Bolivia, ¿no? Es muy raro. Súper raro. Lo edité yo, no, lo saqué solo 1,000 copias limitadas. Salió en la época. Bueno, mira, les comento que, bueno, ¿por qué les recomiendo? Vamos un poco a historia. Esta banda, argumentos. Banda de Oregon, ¿no? De Oregon, de donde de la tierra de Tommy Tyre, que junto con James and James, ¿no? El vocalista, igual fanático de Kiss, pues hicieron esta banda de glam, también obviamente con la influencia de Kiss, ¿no? En ese momento, que inclusive Giffen Records, que fue la empresa que los agarró para sacar este disco. En ese momento no había ninguna influencia Kiss, o sea, me refiero en influencia de mercado, ¿no? O sea, de que Jim los estaba produciendo y todo eso. Se habla mucho de que Jim produjo a Black and Blue, pero no este disco. Este es el primer disco de Black and Blue, que es uno de los mejores, que es el mejor para mí, de hecho. El disco más glam, más hard, ¿no? Y este disco no lo produjo Gene Simmons. La banda llegó a Japón el mismo año, el 84, de hecho, a grabar un concierto, que igual se los voy a pasar el link, está en YouTube. Y igual, sin las manos de Gene Simmons, ¿no? Entonces, la banda obtuvo ese mérito por sí sola, ¿no? Fue reconocida como una de las bandas pioneras también del glam en los 80 en Estados Unidos. Tuvo una gran acogida en el mercado americano también con este disco, ¿no? Y incluso entró en el compilado de Metal Massacre, donde estaba Metallica, por ejemplo, ¿no? Entonces, este disco realmente es muy bueno, yo se los recomiendo. Y ¿por qué también se los recomiendo? Para que también se den cuenta de que Tommy viene de una escuela, ¿no? Tiene ya una escuela, que le tocó vivir una situación de usar un maquillaje que le imponen y todo eso. Pero lamentablemente eso también es por el tema imagen que tiene que manejar la banda, ¿no? Es un tema largo, es un tema que creo que es un tema que lo vamos a tocar en una bomba. Rommel tiró dos bombas hoy que nos mataron. Una fue la de Destroyer y ahora este tema sobre el cierre del programa. Y además, bueno, tiró ahí, mostró el baúl, ¿viste? Ese que tenía. Bueno, recomendable. Entonces hay que escuchar, Black and Blue. Hay que escuchar ese. No, sí, recomendable. Y aparte, ¿por qué es mi recomendación también? Respondiendo también un poco a algunos comentarios que han hecho en nuestros anteriores programas, donde dicen, bueno, un poco menosprecian a veces hasta la edad. Dicen, no, ustedes no saben esto, el otro, qué sé yo. Yo digo, mira, creo que no hay una edad para escuchar Kiss. Efectivamente, muchos vivimos de diferentes formas. Yo conocí Kiss al inicio de los 90, me volví fan, no sé, seguidor, fui desde el comienzo que conocí a Kiss, ¿no? Pero fan ya me volví en el 95, más o menos. Y de ahí para adelante, bueno, todo el resto es historia. He vivido otra situación, he vivido otro momento, pero también ahí va, y a veces le refuto a algunos amigos que me discuten y les digo, ¿tú viviste los 70s? O sea, ¿tú viviste la gira de Love Gone? ¿Tú viviste la gira del Destroyer y todo eso? Y bueno, hasta ahora, digamos, muy pocos amigos han podido, digamos, responderme eso, ¿no? Efectivamente, no desmerezco para nada la gente que también ha vivido los 80s y todo eso, y me identifico también con mucho de esa gente, respeto a gente como Miguel, como Claudio, que han vivido esas épocas, y muchas otras personas en general, pero también creo que en este aspecto, Tommy Tyre no es pues un muchacho de allá, ¿no? De cualquier lugar, es un tipo que tiene historia, tiene trayectoria, tiene un currículum, al igual que Eric Singer, ¿no? Venía de Badlands, venía de Cooper, de Purple, de montones de bandas, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo del día de hoy, al recomendarles el Black and Blue, para que escuchen la escuela que tenía Tommy, y no les estoy recomendando el Nasty Nasty, que ya es producido por Gene Simmons y todo eso, ¿no? Les estoy recomendando el Black and Blue, producido por Sam James y Tommy Tyre, ¿no? Prometo escuchar, pero no te aseguro nada. Es un gran álbum. Yo sí lo creo. Creo que tenemos que
que decirles a la gente. Voy a dar por terminado acá este debate porque creo que es un debate interesante. Sí. Creo que es algo que podemos hablar muchísimo tiempo y no sé si nos vamos a poner de acuerdo, pero por lo menos vamos a respetar, que eso es lo importante. Ante todo. Y, sí, claro. Y tocaste un tema, entre medio del debate, que vos dijiste, yo soy fan, me hice fan a partir de tal y tal año. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que define a un personaje, a una persona como un fan? ¿Qué te define a vos como un fan? Eso es algo que en un momento lo vamos a charlar y vamos a pedir seguramente la opinión de la gente. Pero ahora creo que tenemos que decirles a la gente que el martes vamos a estar en vivo, chicos. Super programa. El martes vamos a estar en un programa especial con el cumpleaños de Gene Simmons. Uh-huh. Y te dejo a vos, ese es el ideólogo. Exacto. No, y va a ser un programa especial, realmente muy especial por todo el contenido que vamos a tener, porque no va a ser, no sé, un programa donde vamos a abarcar que Gene Simmons nació el 25 de agosto en Haifa, Israel, hijo de Florence Klein y bla, 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 ¿no? Sino vamos a hablar un poco del personaje en general, desde muchos puntos de vista, ¿no? Tomando en cuenta muchas cosas muy interesantes, puntos muy, muy, muy puntuales, ¿no? Así que va a estar realmente un especial. Muy especial, ¿no? Interesante. Nos esperamos el día martes a la hora Kissing Time, ¿no? No olviden que es la hora respectiva de su país. Que estén a tiempo, porque va a haber una sorpresa al principio del programa muy grande, además de, bueno, del video que ya está coordinado. Exacto. Con toda la gente que mandó los videos cortitos, y va a ser algo muy especial para todos, para el que mandó como para el que no mandó. Porque les va a gustar, porque va a ser algo diferente, tal vez al estilo como fue el comienzo de temporada. Yo calculo que va a tener esa expectativa, ¿no? Uh-huh. Sí. Súper. Así que bueno, gente. Y bueno, chicos. Bueno, muchachos, gracias por otra noche. Vámonos. Gracias por todo. Una noche. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias por acompañarme todo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, solo dos días, y los dejamos con un tema también que estuvo igual de aniversario esta semana, el single Crazy Crazy Nights, ¿no? Que estuvo igual de aniversario esta semana. Así que vámonos con Crazy Crazy Nights de este el Monster of Rock del 88. Tema preferido. Nos vemos el martes. Vamos, Amadeus. Vamos. Nos vemos, gente. Let's go.